Noches, bienvenidos, bienvenidas a este domingo de conciertos, conciertos, ediciones especiales, por lo general de varios temas, incluyendo un tema que es el que vemos hoy, que es bandas que nunca han venido a Monterrey y que hemos tenido que ir a verlas a otro lado y que definitivamente deben estar en el gusto de los regios. Pues estamos en este dominguito, gracias a toda la raza que ya está conectando, que ya abrimos con este videoclip de los First en su primer presentación. Ahorita me corroboraba el dato, Toño, en la primera presentación oficial en México, ahí en la Ciudad de México, en mi festival favorito, que es el Corona Capital Edición 2015. Y pues bueno, tengo aquí el placer de tener a dos colegas, dos cuates que tienen quizá igual o más afición que yo por los First. Uno de ellos ya lo conocemos, a Lalo Jerry Sandoval, conocido de hace mucho tiempo, que estuvo con nosotros también en el programa de especial de Garbage, y que si mal no me acuerdo, ahorita hablamos de eso, yo conocí a los First por Lalo. Lalo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, y la verdad es que excelente inicio de programa. Muy buenas, me puse casi a bailar. La música de Psychedelic First es, para mí es, me identifico bastante, y luego me gancho con ellos. Sí, una bandota, ahorita vamos a ver y vamos a hablar un buen rato de ella. Y tenemos
por primera vez en el programa, el debut del buen Antonio, tu apellido Antonio, se me peló. González. González, ah, pues es norteño acá el apellido. Okay. Exacto, estamos. Que nos acompaña estamos desde pendiente. La Ciudad de México y que ahorita estábamos viendo que sí, él es first fan de Hueso Colorado. Toño, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por la invitación, de verdad es un honor estar con ustedes aquí. Y lo padre del programa es que la plática entre pues la gente que nos gusta esto y la gente que se conecta, muchos también son fans de las diversas bandas que estamos aquí o del género, pero me da mucho gusto ver que hay mucha gente, sobre todo chavos, que me dicen, oye Aldo, no hombre, esa banda nunca la había oído y está bruta y ya me ganché. Entonces eso también es parte, ¿no?, de los objetivos del programa, tras seguir continuando con esta música, porque esta banda, según googleé ahí, su origen se considera de 1977. O sea, échale, o sea, un chorro de años. Pero bueno, pues vamos a poner pie. Déjame abrir, siempre hago una pequeña presentación para introducir un poquito al público sobre la banda. Los Psychedelic First, que es como comentamos el tema de hoy. Es una banda que, como mencioné, ¿verdad?, radica o da desde el año de 1977. Y bueno, los miembros originales han cambiado, pero ha habido una mancuerna que se ha mantenido constante desde su inicio a la fecha y a proyectos alternos. Ellos son una banda de Londres, Inglaterra, y mucha gente los considera, yo he visto eso escrito en muchos lugares, no sé qué opinen de esto, que es una de probablemente es una de las mejores bandas subestimadas o subapreciadas del mundo. No sé si hayan oído esto o qué opines al respecto. Antonio, por ejemplo, ¿tú qué opinas de esta sí, sello que les ponen? Sí, yo creo que de verdad no es una banda que tenga el aprecio que debería de tener. Realmente todos sus discos son excepcionales, excepcionales. Inclusive, bueno, que igual me estoy adelantando mucho, pero el disco nuevo es una verdadera maravilla. Verdadera maravilla. Creo que de bandas de la época, es uno de los regresos mejor logrados que yo he escuchado. Sí, el disco nuevo. El disco nuevo. Sí, está increíble. Y sí, de hecho ha sido muy bien recibido por los críticos, ahorita lo mencionamos más adelante, y aparentemente ha logrado bastantes, digamos, ha conseguido bastantes reconocimientos, ¿no? A pesar de haberse lanzado en plena pandemia, porque es exactamente, lo cual es muy complicado también. O sea, un disco de una banda que prácticamente lleva más de 10 años fuera de la industria, que haga un regreso de esa magnitud, es sumamente complicado. Sí, está y eso, buenísimo. Yo creo que habla de la calidad del grupo. Ahorita les vamos a poner algunas muestras de qué tamaño es esta banda con algunas de las cosas que han hecho. Lalo, ¿tú qué opinas? ¿Tú también crees que es una banda subapreciada? Bastante, pero yo creo que eso es a raíz de la particularidad de su música, que no es una música tan, tan comercial, vamos a decirlo así, y que pues obviamente la calidad la puede tener, la tienen, y como menciona Antonio, yo no he tenido oportunidad de oír nada del nuevo disco, pero en lo que yo opino es eso, o sea, que como no es tan comercial, ese es el tema, a lo mejor, porque no ha trascendido tanto en impacto a niveles comerciales, esa es la palabra. Así es, y de hecho... Pues, bueno, continuando con esto, sí, vienen muchos lugares que chequé, viene como bandas icónicas que hay que checar, porque como que mucha gente les pasó de noche, no las conoce, sobre todo las nuevas generaciones. Y aquí en esta la puse porque la categoriza, y en eso sí estoy de acuerdo, como una banda post-punk. O sea, cuando estuvo en Inglaterra, la época del punk, de Sex Pistols y todo ese movimiento que ocurrió, que fue, sabemos, un movimiento que se quemó muy rápido desapareció. Vino luego una serie de bandas, sobre todo la más icónica que todo el mundo siempre en mente, Joy Division, ¿verdad? Que después fue New Order. Pero entre esas bandas, ¿verdad? Estaba, y fíjate por el año, el 77, ahí andaban ya los First en ese movimiento. Y sí, si tú escuchas, por ejemplo, bueno, algunas de las canciones que vienen en sus álbums,
sí tienen un toque muy diferente a lo que se estaba oyendo en esa época. No sé, ¿tú qué opinas, Antonio? En cuanto a la corriente bueno, sí, musical. De hecho, el primer disco es realmente un disco oscuro. Oscuro, sí. Simplemente Sister Europe. Sister Europe es una canción sumamente oscura. President Gas es otro ejemplo. Sí. Es otro ejemplo de lo que eran sus orígenes realmente. De lo que eran los orígenes de la banda. Y justamente, ¿cómo supieron adaptarse a los cambios tan, tan radicales que había en esos años en Inglaterra de la escena? O sea, ¿cómo de su primero, segundo disco, que ya empezaban a tener un coqueteo con el New Wave como tal? Así es. Antes de entrar de lleno. Así es. Se notaba perfectamente. De hecho, son los dos que tienes atrás, el primero y el... Así y es. El justo primero, esos dos. Segundo y acá está el tercero. Toc, toc, toc. Exactamente. Sí. Exactamente. Entonces, se nota lo fácil que se adaptaban al cambio. Sí, al y cambio. De hecho, aquí a Monterrey, a México, no sé, ahorita nos platicas, Toño, pero tú, Jerry, yo me acuerdo, entraron como New Wave, ¿no? Entraron porque yo creo que los primeros años que los oímos ya aquí en Monterrey, pues fue mediados de los 80s, quizá. Pues sí, mira, la verdad es que yo tuve la oportunidad de un conocido en común que tenemos, Arturo Vilches. Saludos. Yo escuché, la primera canción que escuché de The Force es la de Heartbreak Beat, y con esa se cuenta que me ganché porque la secuencia, el ritmo, la voz, y me puse a escuchar todo, pero era una banda que yo no la hacía en el mundo. Y yo creo que en ese tiempo que tuve oportunidad de estar con ustedes, yo creo que fue cuando te comenté que tú también tuviste la oportunidad de escucharlos. Sí, sí, no, había una, fíjate, no, la vez pasada que estuvimos en el que nos acompañaste en el programa de Garbage, te dije, lo comenté la vez pasada, yo tenía unas cintas y Lalo nos ayudaba mucho con música y con contactos ahí para equipo y cosas así cuando andábamos en eso. Y una vez Lalo me grabó un cassette y te dije, lo voy a buscar, Lalo, no sé si te acuerdas que te dije, y pues lo encontré. Aquí está ese cassette, fíjate, después de todos estos años. Y yo no sé por qué, yo tenía la idea de que habías incluido una rola de los Force aquí, pero no, fíjate, yo creo que eso fue más de... Esa es una reliquia, Aldo, ese cassette debe de tener fácil, la verdad, unos 30 años. Sí, 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 fíjate, me pusiste rolas, pues era un híbrido, ¿verdad? Habían aquí rolas de Soda Stereo, rolas de Mr. Mister, rolas de Robert Palmer, de Hooters, Mecano, Soda Stereo, aquí está yo tenía las cintas y les tenía que poner número para saber dónde tenía la rola. Ah, 52, excelente, cierto. Y así salió, pero bueno, un viaje aquí al pasado, una cápsula del tiempo, estos cassettes, ¿no? Entonces a mí se me hace que, digo, yo creo que de mi memoria recuerdo que por ti, pero fíjate, dices Heartbreak Beat, o sea, ya realmente ese álbum ya era de mediados de los 80s, entonces a Monterrey o a México, no sé tú, Toño, en qué año, si te acuerdas, o a lo mejor tú estás mucho más chavo y a ti ya te tocó... Sí, yo creo que exactamente, a mí me tocó justamente la etapa de ese disco de Heartbreak Beat. Yo creo que la mayoría. Sí, aunque creo yo que la primera grabación que hay de los Psychedelic Furs en México es del 84. Y digo, nunca he visto el álbum, pero está editado el sencillo de The Ghost in You. O sea, el primer álbum que ya sacaron para venta en México, ya con el sello de Hecho en México. Sí, ya con el sello de Hecho en México. Yo creo que fue el sencillo de The Ghost in You. Ya, ok. Debe de existir el álbum. La verdad es que no tengo, no tengo conocimiento si realmente lo haya o no. Y de ahí para adelante, la mayoría de esos álbumes se llegaron a editar en México. Era algo muy curioso que se editaran. Sí. Fíjate, y viendo a los álbumes, bueno... Decía ahorita de los integrantes que han cambiado muchos con el tiempo, pero la mancuerna que se ha mantenido constante, pues son Richard y Tim, que son hermanos, obviamente, y que Richard, pues es el vocalista, el cantante, el compositor, y Tim, que está en el bajo, y esa ha sido la mancuerna que se mantiene a la fecha, y que incluso ha estado en un proyecto alterno muy bueno, que ahorita lo vamos a platicar. Fíjate, hablabas tú del primer álbum oscuro, y es cierto, es del año de 1980, el epónimo Psychedelic Furs. Sí. Se grabó en el 79 en Londres, pero fíjate, lo produjeron Steve Lillywhite,
que tiene, o sea, un productor de los de primera línea, o sea, realmente estaban codeándose con los grandes. Y Martin Hannett, que Martin Hannett es el que hizo los discos de Joy Division. O sea, exacto. Ahí te habla de la liga en la que estaba este grupo desde su inicio. O sea, que era una liga aparte, realmente. Sí, bueno, y aparte, bueno, retomando a Steve Lillywhite, acababa de grabar cosas como Ultravox y la parte con John Fox, que todavía era una banda punk. Así es. Punk, y... que ya tenía, bueno, ellos estaban ya más avanzados, ¿no? Yo creo que ellos empezaban a entrar en lo que se conocería más adelante como synth pop. Así es. Oye, Toño, yo tengo una pregunta para los dos. ¿Qué opinan ustedes de la época en que salió Psychedelic Force, que no era ni punk, ni era ni pop, como lo manejan ahí? ¿Qué fue lo que le afectó un poquito más para tener un brinco más rápido a su conocimiento? Uf, yo podría decir que la misma prensa. La misma sí. Prensa. Definitivamente, eso es lo que... Digo, tenemos el caso, por ejemplo, de Cure. The Cure estaba a la par en cuanto a sonido y demás, y tal vez ellos tuvieron más suerte en ser más accesibles con la prensa. Y no con, lo inaccesible que es Robert Smith, no, por su personalidad. Exacto. Con la prensa, aún así. Pero fíjate, Steve Lillywhite también es muy conocido por los discos de U2, también. Exacto. ¿Verdad? Que es el lado comercial. De hecho, por ejemplo, que es Boy, debió haber estado grabado casi a la par, 79, así 80. Así es. Entonces, o sea, Ligas mayores, sin duda alguna. Definitivo. No, yo me fui a espaldas cuando vi que Martin Hannett era el productor también. O sea, el que hizo los álbumes de Joy Division, pues imagínate. Y luego, bueno, parte de lo que comenta Lalo es cierto, porque, bueno, ocurría mucho que todas esas bandas post-punk, como Echo and the Bunnymen, como Ultravox, como Psychedelic Force, eran muy, muy importantes a nivel europeo, Inglaterra, pero no daban el brinco comercial, porque acá, pues los americanos estaban con Michael Jackson y estaban con otro tipo de música más pop, ¿verdad? Entonces, sí se batallaba. Y ese primer álbum realmente, pues no, en Estados Unidos no hizo mella. Pero luego sacan el segundo álbum, ya con un poquito más de intento de ganar el mercado americano. Y es este álbum de Talk, Talk, Talk en el 81. En aquel entonces, acuérdense que sacaban un álbum por año prácticamente. Y ya con este álbum empiezan a abrir el mercado americano. Porque este álbum incluía la canción de Pretty in Pink, que después fue, se supone, inspiración para la película, aunque la película es hasta el año del 86, que ahí fue probablemente, esa es la rola más comercial de Force en América, la de Pretty in Pink, que estaba por eso. Pero ya el otro álbum, Forever Now, del 82, ese ya, inclusive hasta se vinieron a Estados Unidos a grabarlo, si mal no recuerdo, con ese propósito. Entonces sí fue más ya de los ambos lados del Atlántico, pero hasta cierto punto todavía modesto, ¿no? El impacto comercial de los Furs. Por cierto, antes de que se me pase, quiero, yo sé que hay fans de los Furs en la raza que nos está viendo, y aquí ya vemos tres, pero la rola, el clip de medio, siempre pongo a la mitad del programa un clip, voy a ponerlo a votación, a ver cuál quieren oír, si quieren oír a opción 1, Heartbreak Beat, opción 2, Ghost in You, opción 3, Pretty in Pink. La que quieran oír de esas tres, ahorita nos dicen y juntamos votos para ver cuál ponemos. Pero bueno, siguiendo con esto, Antonio, ¿ibas a comentar algo de lo del género? Bueno, no darle continuidad. Se me fue un poco la idea, perdón. Fíjate que luego ya en esta etapa se salen varios de lo que hablábamos, de los cambios de elenco, de cambios de integrantes, y se queda al final de cuentas nada más tres, ¿verdad? Obviamente Tim ¿sí? y Richard y otra cosa, que es otra cosa bien peculiar, cuando platicaba así de la banda un poquito entre semana con mi esposa, lo del sax. Había pocas bandas que tenían un sax, ¿no? En esa época. Y era muy característico. Exactamente. Yo creo que, fíjate, esta es una de las grandes ventajas que tuvimos de verlos en el Corona. El regreso de Mark Williams. Así es. El saxofón les cambia completamente el sonido. O sea, crea atmósferas que eran muy difíciles de lograr. De hecho, una de mis favoritas es la de Ghost in You. Ya.
Ya, sí le da. donde le da, o sea, es el como dice bien Antonio, esa atmósfera que le da el saxofón con los otros ritmos, no lo ves comúnmente en grupos, honestamente. Yo siento que es como que en cierta manera el sello o la firma, ¿no? El sax de los Furs, porque no todas las rolas lo tienen, pero muchos de sus éxitos la tuvieron. Y cuando oyes el sax, dices, ah, esa combinación de rock, alterno, post-punk, new wave, con un sax, o sea, es como que muy característico Era ahí. lo que te iba a comentar ahorita que abriste con la de Love My Way, esas percusiones, o sea, ese tipo de detalles que combinan también con el ritmo, con la voz, es lo que hace muy especial el sello de Force. Así es. Toño, ¿tú cómo conociste a los Furs? ¿Te acuerdas? Yo los conocí por Rock 101, La estación de por radio. la estación, entonces, sí, Fíjate, definitivamente no había, yo no digo, aparte sé. también por la Ajá. edad, digo. Tenía Ya. cuando los conocí, tendría 7 años. Tendría siete Aldo, años, hablemos de entonces. otro tema, Aldo, por favor. Sí, cambiamos un poquito. Vamos a quitarle la temporalidad a esto. No, no es cierto. Okay, bueno, No, es broma, es pero broma. bueno, o sea, lo pongo en contexto porque, o sea, imagínense para un niño Así es. lo complicado, o en este caso, lo que me logró atrapar de esa música. Y la otra cosa Entonces, que eso. era muy peculiar pues de esa época, ¿no? En los 80s, que Lalo y yo los vivimos plenamente, eran los music videos en MTV. Entonces, Sí. los videos de ellos eran muy característicos, algunos de ellos. Todos nos acordamos del video de Love My Way, el grupo bailando en el agua y él cantando y todo. Y ese video y el otro, si mal no recuerdo, el de Heaven, que también Heaven, Heaven es mi favorito, está ¿sí? lloviendo y están en el agua y mojándose. Esos dos videos son de Tim Pope, que Tim Pope es el que hizo todos los videos a The Cure. Sí, Entonces, digo, exactamente. se ligaban, digo, los vatos se codeaban con los mejores, o sea, agarraban gente que tenía mucha experiencia y que estaba en su pleno punto, ¿no? Para hacer sus producciones en discográficas, sus videos, no sé si portadas, otras cosas, pero la verdad es que sí, yo creo que eso es parte de la fuerte de esta banda también, ¿no? Te da una idea. ¿Saben que no he mandado Exactamente. saludos? Perdón, déjenme mandar saludos a la raza, ya están votando por el clip, está muy pareja la situación ahorita. Saludos a Melancholy, Eddie Garza, Irma Galindo, madre, saludos, saludos a Jaime Flores, dice que está muy feliz porque estamos hablando de este grupo y porque van ganando los Tigres. Saludos al colega, saludos al doctor Octavio Martínez, saludos a Lynn, amor, saludos a déjenme ver quién más anda aquí. Némesis Rodríguez, Blanca Flores, manda saludos a todos al panel. Alejandra Torres, Bian Saldaña, saludos, Bian. ¿Quién más? Lolis Corral, saludos a todos los rockeros. Nora Gómez, Claudio Álvarez, saludos a Claudio. Bren Cabaña, saludos a Bren, hasta Puebla. Oscar Leiva dice: muy buen grupo, de la mejor de la música alternativa, sin duda alguna. Elías Granado, saludos a todos los concierteros. Están votando, ahorita vamos con las votaciones. Mónica, saludos a Moni, anda saludándonos también allá desde el DF. Mónica Champs y José Albert Jiménez. Muy bien, siguiendo un poquito nada más con el tema, pues realmente llegó un punto en que era un trío. Algunos de sus videos, creo que ya son nada más tres los que salen. Pero fíjense la otra cosa, aquí esta foto me la encontré surfeando. O sea, aquí está Richard, nada más y nada menos con el Thin White Duke. O sea, a ese nivel, ¿verdad? Estaban en Inglaterra. Y luego vienen pues estos álbumes que, como dice Toño, o sea, la verdad yo los estuve viendo esta semana. Hijo de su mecha, o sea, son una delicia. Todos son... No hay fillers prácticamente en estos álbumes, no hay rolas de relleno. 84, que es de Mirror Moves, que tiene Ghost in You, que es una de mis favoritas. Heaven también. Y luego el del 87, que es el que apunta Lalo, ¿verdad? El de Midnight to Midnight, que es donde viene Heartbreak Beat, que también, pues creo que es una de sus rolas más famosas en la Unión Americana. Y luego Book of Days en el 89, y luego el último en el 91. Hasta aquí fue, fíjense, del 80 al 91 con 7 álbumes, todos muy recomendables. Obviamente hay muchas compilaciones de Greatest Hits. Si alguien dice, pues, ¿por dónde empiezo? Curiosamente, aquí están los Furs en mi colección, y esta es una muy buena para empezar.
Ese de Should God Forget. Prácticamente, pues trae todos los éxitos desde el principio al fin. Y sí, bueno, empiezas con una recopilación, pero luego vas comprando los álbumes y vas viendo, pues qué delicia, ¿no? De esto. Luego, después de aquí, después del 91, pues se llegan los 90s. Y pues como todo, ¿verdad? Cambio de década y como que siempre tiende a haber cambio como de rumbos o cambio de pues lo que quiere hacer el artista y resulta pues que Richard y Tim hacen su proyecto alterno, que es esta banda, que es una banda, un spin-off de que realmente pues son los Butler, pero ahorita vamos a ver quién más está ahí. Y Love Pit Love se forma en el año del 92, obviamente pues bajo y voz, pero en batería y en guitarra entran estos dos personajes, Richard Fortus y Frank Ferrer, que a lo mejor dicen, no, pues no se me hacen muy conocidos, pero probablemente casi todos los rockeros, incluyendo los metaleros, los han visto en vivo. ¿Por qué? Fíjense, aquí está el logotipo aquí atrás. Estos dos músicos son parte actual de los músicos que vienen con Guns y han estado con Guns N' Roses desde los 2000s. Vinieron aquí a Monterrey con Axel en su Chinese Democracy Tour y siguen a la fecha el batería y una de las guitarras que traen Guns N' Roses. O sea, insisto, ¿verdad? El tamaño de los músicos, de la musicalidad de esta banda y de los contactos, realmente, digo, impresionante, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo van las votaciones? A ver, todavía nada, todavía tenemos un par de minutillos por acá para ver esto. Entonces, esta banda de Lost Speed Love también la recomiendo bastante. Estos son, únicamente sacaron dos álbums en el 94 y en el 97, Love Speed Love, el epónimo, y Try Some It Some del 97. Muy buenos álbums también. O sea, traen unos, inclusive tuvieron varios sencillos, Am I Wrong, Wake Up, bastante, bastante recomendable, ¿no? Y luego, pues bueno, ahorita entramos allá a lo que viene siendo la época moderna. Déjenme ver quién, votaciones. Dicen aquí hay uno para Heartbreak Beat, otro para Ghosting You. A ver, ahorita nos esperamos unos minutos más. Y luego, pues bueno, viene la onda de los conciertos, que esa es otra situación. Tú que estás en el DF, bueno, en Ciudad de México, ya nomás los viejitos le decimos DF a la Ciudad de México. Toño, hay muchas bandas de esta época, incluyendo los First, que realmente nunca vinieron a México hasta esta década pasada, ¿no? Exactamente. En parte, tú como toda tu vida has estado en Ciudad de México, ¿tú? Sí. ¿A qué se lo atribuirías o cuál es como tu idea? Los promotores, definitivamente, los promotores. Hay mucha gente que no le tiene fe a este tipo de grupos. Y también, digo, aunque estamos en la ciudad, hay muchos medios de comunicación, estaciones de radio, pero no hay difusión. No hay una difusión correcta de todas estas bandas. Entonces, todo esto se vuelve demasiado subterráneo. O sea, aún el, no sé, bares, antros que uno podría visitar, no sé, del 2000 a la fecha, es muy raro que pongan estos grupos. Sí. Justamente por eso, como que la gente los conoce de oído, tal vez recuerdas de alguna estación de radio, pero no permanecen en la esencia de la gente. Y en Ciudad de México está pasando algo similar, según lo que me comentan mis amigos concierteros allá con la radio, ¿no? Que también cada vez es más difícil encontrar música pues de este género y de esta época en radio, ¿no? Sí, hay pequeños programas, pero realmente está ya extinta de la radio. Está extinto y eso es una pena. Así pero es. También, habla de pues de esos espacios que quedan abiertos, y es donde digo que los promotores tienen un poco la culpa de que estos conciertos o de que estas bandas no hayan llegado. Digo, otra cosa también es que la etapa fuerte de estas bandas no se hacían conciertos aquí en México. Exacto. O sea, exacto. Realmente cuando fue la apertura de los conciertos, la gran mayoría de ellos estaban en la decadencia absoluta. Así es. Así es, sí, o sea, cierto.
Digo, y no, tal vez no musicalmente, pero pues decadencia en el sentido de que no tenían disqueras, estaban de modo independiente y eso pues les complicaba mucho las cosas. Sí, los promotores no le apostaban, pero lo increíble, por ejemplo, es, yo siempre lo he dicho y pues probablemente tú hayas, bueno, pues ya me dijiste que fuiste a este, los Corona Capital, esos festivales están hechos con, eso yo creo que vinieron a salvar la música en México, porque yo veo, por ejemplo, este que el clip que vimos ahorita, la gente prendidísima cantando las canciones y te estoy hablando de que uno dice, ah, no, había bien poquita gente. No, no, o sea, estaba empacado de gente para ver a Psychedelic Furs. A mí hasta me extrañó realmente ver tanta gente. O sea, eso habla de que sí, o sea, hay un público y que de una u otra manera la banda va agarrando fans y la, pues, a final de cuentas la buena música yo creo que se va difundiendo por sí sola, a pesar de la falta de apoyo comercial, ¿no?, en la actualidad. Exactamente, aunque es algo complicado, porque, por ejemplo, en el 2015 pasó esto en el Corona, pero cuando vinieron 2 años después solos al Plaza Condesa, realmente la venta fue muy complicada. ¿En serio? Muy complicada, de verdad. Entonces, todos esos factores yo creo que se van juntando y lo hace cada vez más complicado que vengan este tipo de grupos a tocar a México. Ahora con la pandemia va a estar más difícil. Pues vamos, voy a tener que pedirle sus votos porque aquí ya tenemos medio pareja la cosa de qué clip ponemos. A ver, Lalo, ¿tú cuál escoges? No, pues ya sabes, la de Heartbreak. Ok, ¿y tú, Toño? Yo me voy con The Ghost in You. Híjole, pues ganó The Ghost in You. Bueno, de hecho quedó empatado. Si yo votara, quedó empatado, pero vamos a poner Ghost in You. Y ahorita regresamos. Aquí está Ghost in You de la presentación del Corona Capital en el 2015. Ahorita regresamos.
primera vez en México. O sea, wow. Eso es algo que muchos, Corona Capital me han dado ese privilegio de verlos por primera, artistas que me han gustado desde que estaba yo en la secu por primera vez, y este fue uno de ellos. Jerry, ahorita me decías, antes de entrar al programa, de la voz de Richard. ¿Qué onda con esa voz? Característica, no, pues, ¿no? Característica, la verdad. Yo ahorita que estaba viendo, estaba recordando también la influencia, no sé, se me figura mucho la influencia de David Bowie en sus movimientos, en su vestir. La verdad, digo, totalmente toda la influencia inglesa, que la verdad es que Antonio tampoco me dejará mentir. Toda banda inglesa tiene, no sé, esencia muy, muy característica. Sí. La esencia de... O el sello de David Bowie está presente hasta en una de sus canciones, está dedicada completamente a él, se llama Mr. Jones, dedicada a David Bowie, que es su apellido real. Entonces, es como que un coqueteo discreto, un tributo discreto hacia Bowie. O sea, más allá de eso, ¿qué podemos decir? Sí, es cierto, sí, es cierto. Y pues bueno, como ya vimos, ¿verdad? Pues ellos siguen activos a la fecha. Esta terna que comentaba Toño, a volverlo a ver al sax nuevamente. Sí, al buen Mark Williams, que definitivamente cambia el sonido. Sí. Tuve la oportunidad de haberlos visto en el 2001, 2002, no recuerdo, que era como el regreso de los Psychedelic Furs. Y los conciertos eran buenos, pero justamente le faltaban esos elementos, todos esos sax, muchas partes de batería y demás, las traían sampleadas. Ya. Entonces, no, le se escuchaban bien, y aparte, la nostalgia de, claro, de ver a una de nuestras bandas favoritas regresar a tocar en vivo, pues, y siempre se agradece. Pero estos últimos conciertos con la adición ya de Mark, regresar a uno de los bateristas que trabajó con ellos por muchos años, fue, yo creo que, un gran acierto que han tenido. Hey, ¿Tú los tuviste que ir a ver al otro lado, a Estados Unidos? ¿Los tuviste que ir a ver? Sí, porque yo era de las bandas que en la vida me imaginé ver en México, así de fácil. O sea, ya con el hecho de decir que hicieran tú, híjole, hey, ya era una oportunidad que yo la veía como única. ¿No? ¿Dónde los viste y en qué año más o menos, te acuerdas? Fue en California, era una especie de bar, o sea, era un lugar pequeño, yo creo que éramos 200 personas. No, o sea, eran conciertos muy chiquitos, muy chiquitos. ¿En qué ciudad? Fue en California. ¿Pero en Los Ángeles o en...? En Los Ángeles. En Los Ángeles. Y no recuerdo el nombre del bar porque era... No, pues es inmenso, es inmenso. Sí, ¿verdad? Sí. Digo, que no haya sido el Whisky a Gogo, ¿verdad? O alguno de esos obviamente no. Emblemáticos, ¿no? No, era... Híjole, era una especie de Hard Rock Live, obviamente no era Hard Rock Live, pero era un espacio para 200, 300 personas a lo mucho. Ya. Y ya está, pues, ahorita la alineación, incluyendo a la chica del teclado. Sí, Amanda Kramer, que la verdad es un trabajo estupendo. Así es. Entonces ya, como dices tú, muy acertadamente... Realmente han sabido reconstruir la banda con los ingredientes más parecidos o más fieles a los originales y han hecho muy buen trabajo. O sea, oyendo el audio, a pesar de que el audio pues, no deja de ser un audio amateur de lo que pusimos ahorita, se oye muy Furs. O sea, la verdad es que sí. Y pues bueno, nuevamente esto del Corona Capital que ha traído chorro de bandas. Aquí tenemos cuando vinieron en el 2015, que fue esta de los Psychedelic Furs. Junto pues con otras muchas bandas, pero la verdad es que fue una de las bandas que yo decía, mira, o sea, este año no me lo puedo perder porque vienen los Furs y pues también a sabiendas de que era probablemente que era la primera vez que venían a México y como dice Toño, pues si a México no habían venido, pues qué esperanzas que a Monterrey, entonces ya pues nos arrancamos al festival, ¿verdad? Y pues definitivamente valió la pena cada uno de ellos. Tú en este festival, platícanos, Toño, ¿cómo lograste obtener una de las cosas más queridas por un conciertero? Este fue el setlist, que obviamente sabemos que los festivales, la desventaja pues es que es una hora nada más lo que les dan. Uno quisiera que tocaran dos. Si te fijas, este setlist trae un error. Acabamos de escuchar The Ghost in You y no viene incluida.
Tienes razón. Oye, tienes razón. Fíjate, hay que corregirlo. Es del setlist de esa página que tiene todos los setlists. Es cierto, Sí, no viene ahí. no, Wow. no parece de Hay Ghosting que Girl. hacer. Ya le puse yo que yo había asistido, pero para hacer la corrección. El sax que ya platicábamos. Y luego, creo que ahorita, aquí la inserté. A ver, platícanos la historia detrás de esta foto. ¡Qué bárbaros! Híjole, es que era un momento que yo decía, esta oportunidad es única en la vida, tenerlos en México. Bueno, tengo la fortuna de uno de los promotores del festival, es conocido mío. Uy. Entonces, sí, la verdad él fue el que me facilitó el dato y Qué pues ya va. todo lo demás fue magia. Qué Fue va. magia. Y en esta oportunidad, digo, en esa primera oportunidad de verlos, ellos estaban muy contentos porque, pues, todo el mundo, todos los grupos hablan de la magia de venir a tocar a México, el poder de la gente, lo apasionados que somos al Así tener es. a este tipo de grupos en vivo. Y vuelvo a lo mismo, yo creo que todo esto es por la falta de conciertos que teníamos. O sea, yo creo que no nos dejarán mentir. Todas las personas que están, con que llegamos a esperar a estas bandas por décadas, o sea, y tenerlos enfrente, pues siempre es, pues nos pone todos los sentimientos a flor de piel, Y acá en a Monterrey flor de piel. tenemos la ventaja, Lalo no me dejará mentir, ¿verdad? De irnos al otro lado, a Texas, ¿verdad? Tú, ¿qué bandas que no han venido a Monterrey viste en Texas, Lalo, tú? Rush. Rush. ¿Qué más Luego, luego. quieres? Sí. ¿Qué Rush, más quieres, bueno, verdad? qué Sí. honor, caray, de haber visto Rush. Así Rush, es. Judas Priest. Judas Vi Priest. el tour de Pink Killer en Houston. Ok. Así por mencionar algunos de los que no Sí, han es. venido por aquí. Esa es la ventaja que tenemos, que está más cerquita incluso a Texas que a la Ciudad de México. Pero este Corona Capital, Exacto. yo a veces y lo he dicho en otros programas y se lo digo a mis amigos, la gente o los que se encargan de hacer el line-up, de reclutar las bandas para el Corona Capital, haz de cuenta que me están pidiendo la opinión a mí. O sea, realmente las bandas que traen Corona Capital, son excepcionales, ¿no? Y es una labor titánica realmente tener la logística del festival. Digo, todavía, bueno, este que ya tenían, que donde tocaron los Psychedelic Furs ya era de 2 días. Sí, Originalmente era de un solo de uno. día. Y la verdad era una labor titánica. Esperemos que esta situación nos permita retomarlo muy pronto, porque Sí. de verdad que son oportunidades o traen grupos que son el único modo de que vengan a tocar a México. Por ejemplo, Portishead se me hace de los grupos que lamentablemente no creo que regresen de otro modo en un festival. Son muy caros, Y también son los bandas muy trajo. caras. También los trajo el Corona Capital. Ahí. ¿Sí? Sí. Sí, sí, 2012, sí. si mal no me acuerdo, 2011, no me acuerdo cuál, uno de esos. Bueno, era cuando era 2011, de un día. 2012. Era cuando era un día. Hay que ¿Sí? mandar saludos. Saludos a Eloísa Miriam Garza. Saludos, tía. Saludos a Nora Gómez, Lolis Corral, Elías Granados, Jacobo Segura, aquí anda. Celina, aquí anda mi niña. Saludos a Iracema, la doctora Iracema, aquí anda también. Margarita Chavoya Hernández. Ileana, saludos a Ileana, aquí andan también. Pues explorando esta nueva banda, yo le puse durante los comerciales o los spots que hice para promocionar el programa, para anunciar el programa, que era una especie como de redescubrir a los Furs, porque si de por sí son bandas que a lo mejor no son muy mainstream, pues inclusive entre nosotros mismos a veces de repente yo tenía rato de que no sacaba los discos y ponérmelos a oír, ¿no? Entonces este programa también es esa oportunidad, ¿no? Haz de cuenta que vamos a hablar de esta banda y pues esa semana estás oyendo esa música. Lalo, aquí en Monterrey, que tú te acuerdes, o sea, los escuchamos en la radio, obviamente, o sea, ¿no? Y fue muy... ¿No te acuerdas así algún locutor acá ahí hablando de los regionales o de los locales que te llame, que digas, ah, es que la ponía Adrián Peña o la ponía A mí Pablo se me hace que Flores? la ponía Adrián Peña, creo yo, esa, pero principalmente ponía la de Pretty in Pink, Sí. ¿sí? Que era lo comercial, ¿no? Porque yo jamás recuerdo haber escuchado hasta ya años después en Stereo Classic, que yo recuerde, con ¿cómo se llama este hombre de? ¿Qué pasa a veces los programas de
de historias, no recuerdo. Hardware Beat, no recuerdo haberlo escuchado en radio. O Okay, sea, okay. en lo que Carlos Garza, el Carlos ático. Garza, Okay. entonces, ¿sabes? Carlos Garza se hace remembranzas, Claro. pero la que yo recuerdo en radio es Pretty in Pink, pero la de Heartbeat, la verdad Sí. es que no Sí. recuerdo. Los ponían en Yo programas recuerdo. especiales, ¿verdad? O sea, no los ponían Sí, en sí. la lo continua, vaya. Y yo cuando lo conocí por cassette y porque me lo puso Arturo. Y me dijo, mira, edúcate, así recuerdo que me dijo. Y pues bueno, no le podemos decir que estaba en lo incorrecto, ¿verdad? No, para nada, para nada. Cultura total. Y me imagino también en Ciudad de México la estación que comentas, 101, ¿a cuál Sí, comentas? Rock 101. Rock Yo 101 creo también que. era programas especiales, ¿no? Que los No, ponían. era una estación dedicada a Sí, pero música en inglés, por a así. los First los ponían de rotación. Los tenían en rotación. Wow, Eso era espectacular. sorprendente. Fíjate, aquí en Ciudad de México sí se escucharon varias canciones. Yo creo que The Ghost in You fue una fundamental. No sé, me viene a la mente también All That Money Wants. Qué rolón esa, sí. Pero le digo, yo creo que la que más recuerdo fue Until She Comes. Until She Comes, curiosamente, aunque ya era de la época tal vez menos conocida de los Furs, pero esa canción estuvo muy, muy, muy continua en rotación, inclusive en programas de cablevisión, o sea, de cable o en MTV, ponían en rotación mucho el video. Oh, wow, okay. Sí, Mucho, mucho, mucho el video, entonces hay estuvo. una compilación, yo la tengo, una compilación en VHS de, son como 7 videoclips De de hecho, se las ellos. iba a mostrar Ah, hablando ahí de eso. está. Es Uy. esta. Sí. Esa Un es qué, legendario VHS. oh, qué chulada, ¿no? Y trae muy, muy padre los videos, muy padres, ¿no? Todos. Esos Sí, valen digo, oro. pues. Sí, vintage, ya son artículos totalmente de colección. Sobre todo porque no se han editado, los videos no existen en DVD No, ni en ningún otro formato. Entonces, o tienes esto nunca o lo tienes sacaron. esto. Así No, es. no, es una pena. Y luego, por ejemplo, también la rola de Ghost in You. Yo recuerdo que Counting Crows le sacó un cover en los 90s, en una película. Creo que la única que encontré fue la versión en vivo, pero si mal no me acuerdo, le hicieron una versión de estudio de Ghost in You. Y también estaba viendo ahí en Google que en la, creo que en Stranger Things, sacaron una rola también de Psychedelic First, como parte de, no sé si en el programa o soundtrack o algo así. Pero bueno, ya es que ahora se usa Okay. mucho sacar rolitas así de gemas de los 80s y ponerlas. Reversionarlas y volvérselas. Digo, y está increíble eso, porque es también un redescubrir a todas las nuevas generaciones, Así justamente es. de lo que hablabas. Todas estas nuevas generaciones, sobre todo con la falta de música o de conceptos que hay, que música de hace 40 años siga vigente. Eso habla también mucho de la trascendencia y de la importancia de su legado. Sí, y a nosotros nos da mucho gusto cuando oímos una rola de nuestra época, ¿verdad? En una película o en una serie de televisión, o que oigo a uno de mis chavos son adolescentes los dos, y que de repente los oigo traer una rola, le digo, achis, ¿a poco conoces esa rola ahí? Sí, pues está en esta serie, y yo, a ver, no, pues ¿sabes quién la canta? No, y ya, ah, mira, y aquí tengo el vinilo, ah, su mecha, y se quedan así como que, o sea, da mucho gusto porque, como dices tú, ¿verdad? La estás redescubriendo a las nuevas generaciones y pues la verdad es que las mantiene vivas hasta cierto punto, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, y bueno, regresando de Ghost in You, quería mostrarles esto. Ah, No sí, sé a si se ver. alcanza a ver. Ese Aquí. es un Este sencillo. es el sencillo de The Maxi. Ghost in Uy, You. está firmado. Sí, está firmado por los dos. Tim y Richard. Que está, como está en plata, no sé si se alcanza a ver Ahí aquí. está, ya lo maximicé, es que lo tenía. Ahí están, ya como no, Sí. los alcanzan a leer perfectamente los Aquí dos están los bootlegs. dos. Y esas Y fue. lo Ah. interesante, esta fue desde su primera visita, Aquí de en su el primera Corona. visita aquí a México. Lo interesante de esto es esto, que es un vinil color rojo. Oye, Es. Antonio, ¿eso es material subastable? ¿Verdad? No, pues Sí, es para está. las futuras generaciones. Y ese es Sí, editado en México, lo es que decías editado en ahorita. México. Sí. Como les comentaba, no sé si se Ahorita alcanza a ver. se vio ahí en español, Latido del Aquí está. Corazón. Ah, sí. Vean, The Ghost, el El fantasma en. fantasma en ti. Vean nomás, qué bárbaro.
No, no, qué chulada. Cosas súper, súper extrañas en México. Sí, pues Y también son coleccionables, ¿verdad? Definitivamente. exacto. Otro coleccionable es este. Tal vez mi canción favorita es el promo de Until She Comes, igual firmado por los dos. Paz. Y tú nos comentabas, bueno, aquí lo alcancé a subir, que bueno, aparte luego regresaron ellos en el 2017 al Plaza Condesa, ya dieron un Exactamente. show completo y ahí otra vez lo volviste a saludar. Los volví a saludar. Sí. Al buen Richard. No, Fíjate, qué bárbaro. en esta oportunidad, él se acordó perfectamente. ¿En Se serio? acordó. Se habla de la memoria, ¿sí? Se acordó por el disco, Oye, se por ve este muy. disco. Ah, okay, ya. Entonces, fue así como que no. Oye, se No, ve no, bien. nunca. Dime, dime. Perdón, pero se ve bien conservado, ¿no? Lalo, yo lo veo al pelado bien conservado. O sea, como Pues, que. ¿cuántos años debe de tener? ¿Ya rondando los 70? Richard debe tener como 64, si no me equivoco. De hecho, sí tiene 64 años. 6-4, ok. No, pues está bien, todavía trae mucha pila en él, pero. Todavía trae flow. Y estar Sí, flaco, yo siempre veo que los que están flacos son los que como que tienen pacto ahí y con el tiempo, ¿no? una cosa que me sorprende también es la voz. La voz a finales de los 90s la tenía ya muy gastada y de unos años para acá la recuperó completamente. ¿Quién sabe cómo Es más, le hizo? yo creo que tiene una mejor voz ahorita que hace 20 o 30 años. Vámonos. Ok. Sí, no, no, la verdad es Entonces, sí, que eso está. sí da mucho gusto ver estos grupos que mucha gente dice, ah, ya no canta nada, pero hay veces que te arriesgas y dices, no, pues los voy a ver porque por la nostalgia y por verlos, ¿no? Y hoy los oyes cantar y dices, ah, te da una felicidad, un alivio decir, no, hombre, todavía tiene la voz conservada. Y sí, cierto, la verdad es que muy buena voz todavía en La voz y esta vez que lo conservo. actitud, digo, no me dejarán mentir, digo, ya que los vieron en vivo, la actitud que tiene en vivo, el hecho de pasárselo brincando de un lado al otro del escenario, cantando, y Se la pasaba yo, ahí me tocó estar mero adelante prácticamente en el Corona. O sea, y ahorita lo vimos en los videoclips ahí con los acercamientos que le hice con el Zoom. O sea, el pelado estaba carcajeado, se reía, se veía sí, que estaba estaba feliz. feliz. Yo creo que es una característica de algo muy particular que yo veo, hacer lo que les apasiona, porque de repente ya cuando pierden la pasión por hacer algo, y ya nomás es por mero cuestión comercial, como se da en muchos ámbitos o en muchos grupos, yo creo que pierde ese feeling y eso es característico de las personas que se ve que están apasionados y gozando lo que están haciendo. Sí, definitivamente. Y siguen muy activos ellos en su página. Pues bueno, el disco que acaban de sacar, que por cierto ya déjenme lo creo que es la última que tengo aquí. Hecho de lluvia, Made of Rain. Exactamente. Muy buen álbum. Yo lo estuve escuchando esta semana. La verdad es como el sonido original con un toque moderno. Eso es como así lo describiría yo, ¿no? Tú que lo oíste, Toño, ¿cómo lo catalogarías de el sonido? Como les decía al principio, se me hace uno de los mejores regresos de bandas ochenteras que existen. Yo lo pondría dentro de mis discos favoritos del año pasado. Sí, de hecho, en muchas compilaciones o muchas críticas dijeron, ¿verdad?, que era uno de los mejores discos del año pasado. O sea, ganó varios Sí, 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 sí. reconocimientos. Sí, leí eso yo por ahí. No, Se qué estaban chulada. peleando el mérito ellos y otra banda, no sé si la recuerden, que se llama Certain Radio. Certain Radio, claro que sí, A también Certain Radio con su de la nuevo disco, época. también son ingleses, producidos por Martin Hannett, de la misma disquera que Joy Division. Así es. Va su mecha. Entonces, eso habla también de la calidad, tal vez, Wow, no, 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 que tiene qué el chulada, nuevo disco. qué Se los deleite. quisiera presumir, pero todavía no me llega. Ah, ya lo pediste, yo pues lo oigo ahí en la Ya lo plataforma pedí. que tengo ahí de renta, pero. Sí. Inclusive estaba una opción. Creo que muchos grupos en la actualidad lo están haciendo, por lo menos el año pasado lo empezaron a hacer. Sacaron una edición firmada para apoyar a todo su staff, toda la parte Pues no de te. staff de conciertos. Entonces, te lo mandaban por $32, te lo mandaban firmados por todos. A su mecha.
Y lo malo es que ahorita sí, pues está muy lento el correo desde Inglaterra para acá por toda la pandemia y todo eso. No, pues qué Exactamente, chula. entonces. Que, no, pues ojalá y te llegue pronto para que nos mandes una foto y ahí Claro. lo presumimos. Saludos, Lisbeth nos dice, sí, Portishead estuvo en el 2011 en el Corona Capital, es sí, cierto. Muy buen programa, magníficos invitados, saludos, dice Lolis Corral. Buenas noches, amigos, Héctor Gómez, hasta la ciudad de Dallas, también aquí anda echándose la vuelta. Pues esta era la última imagen, la del disco nuevo. Pues ahora con la pandemia esperemos que cuando se reactive todos los conciertos, porque yo ahora los vi esa vez y fue un festival y un festival es una hora y tú sabes que ellos tienen un concierto de 1:40 o más, sería genial. Entonces, pues ojalá y se reactive esto pronto y regresen, ya sea a Texas o a la Ciudad de México, porque sí, la verdad, muy recomendable la raza que no los conocía. Ojalá que el programa les haya puesto ahí la semillita de la curiosidad de ver. Ahorita, pues, el último clip también, la última rola. Las otras rolas que no pusimos, por lo general las uso para los programas que hago de peñas, que meto una rola así de artistas diversos. Entonces, obviamente, estas que nos quedan aquí en el tintero las sacaremos en próximos programas para que estén, pues ya están preparadas para transmitir. Pues bueno, se nos fue la hora. Vamos a despedirnos. No sé si, pues, un último comentario antes de decirle a la raza, pues, que gracias por habernos acompañado. Lalo, Jerry. No, pues la verdad es que como siempre agradeciendo mucho tu invitación, sabes que es un gusto, pues bueno, al menos por este medio convivir contigo, un Igual. gusto en conocer y afortunado conocer a Antonio, la verdad es impresionante el conocimiento que tiene de la banda y la verdad es que yo creo que esto hace, pues no sé, hace conocer, como bien dices tú, a otra gente que no tenía conocimiento de la banda, y igualmente a nosotros conocer de detalles que no teníamos en eso y hacer. Pues esto más rico, ¿no? Más padre, ¿no? Sí, no, ha sido una de las terapias, ¿no? De este encerramiento, de esta pandemia, el poder, pues, seguir en contacto con gente que apreciamos y conocemos hace mucho tiempo, como contigo, Lalo, pero también gente nueva que estamos conociendo y que realmente, pues, tenemos las mismas afinidades por esto de la música, que definitivamente la música, pues, nos une, como dice Antonio González. Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. Un último mensaje a la raza, ya sabes, aquí. Pues yo igual agradecido por la invitación y esperemos que no sea la última, No, hombre, y es no lo que sea te la iba a última ni la decir. primera. No, es lo que te iba a decir. Ya sabes, al estar al pendiente ahorita, con mucho gusto me dio ver que me dio gusto leer tu mensaje de que, ah, hicieron uno de Mitch, que también eres muy fan de Mitch y de Ultravox y Sí, inclusive, por ejemplo, Ultravox, me fui a verlos a Londres. Hecha. No, Ya hablaremos de eso más adelante, pero estoy preparando un programa. Probablemente lo sacaremos, no sé, el mes que entra o en un par de meses, de los conciertos pues los que hemos tenido la fortuna de ir a un lugar así exótico, excéntrico, distante, para ver a una banda que queremos. Yo creo que ese sería un buen tema para concierteros. Les llamamos peñas concierteras. Hacemos también los domingos como programa especial. Entonces ya estás excelente. apuntado. Más que apuntado, y de verdad, muchas gracias por la invitación. Y pues esperemos que alguien que nos esté viendo se haya interesado más por la banda, quiera conocer más datos, sus canciones. Sí, La sí. verdad, Psychedelic Forces es una de esas bandas poco conocidas, pero que realmente su valor musical es bastante amplio Sin y es duda, muy, muy, muy rico. sí, sin duda. Y bueno, nada más comentando nuevamente con esto de que la radio cada vez es más difícil encontrar. Aquí en Monterrey, Antonio, Poncho Álvarez, que es un locutor de aquí de la radio, que es amigo, que fue con el que inicié este programa de conciertos, Okay. el año pasado. Él tiene un proyecto de una estación de radio en línea que se llama Radio Motor MX. Estoy seguro que en alguno de su programación viene material y tiene programas muy diversos. Recomendamos a la raza, chequen radiomotor.mx con los diversos locutores, diversos programas para todos los gustos, desde pop, música nueva, música antigua. Por ejemplo, Poncho Álvarez tiene un programa muy padre que se llama Pasado
pasado futuro o futuro pasado, donde agarra una canción, por ejemplo, de los Furs, y luego agarra una canción de alguna banda nueva y trata de conectar la influencia entre una y otra. Muy, muy padre sus programas. Chéquense la programación, okay. Ahí viene en la página para que... Y pues es la manera en que la radio, ahorita lo decía bien Lalo, o sea, ya las estaciones de radio, desgraciadamente, al aire, cada vez más difícil encontrar la música que nos gusta, pero ahí está la opción en línea. Y también antes de que se me pase, déjame, tomo la fotografía clásica de, antes de irnos para el archivo, a la de tres. Venga. Saludos a la raza que se conectó nuevamente, gracias por el privilegio de su compañía. El martes vamos a estar con White Lies, una de sus presentaciones aquí en Monterrey. Ya tenemos ahí un elenco que se está armando, entonces lo esperamos el martes también para White Lies. Y pues ya saben que tengan una excelente semana, empezando el día de mañana. Y los voy a dejar, yo no voté la rola del medio, porque esta última con la que vamos a despedirme la escogí yo, entonces por eso no me di la chance de votar, pero esta probablemente es mi rola favorita de los Furs, que se llama Heaven. Gracias a todos, nos vemos el martes. Toño, Lalo, nuevamente gracias. Gracias. Y seguimos en contacto. Ahorita no se vayan al terminar el programa para cotorrear tantito después de que se acabe, ponernos de acuerdo. Saludos. I'm gonna shine my train.